Había un vato que venía saliendo de su trabajo, normal, casual, como cuando alguien viene saliendo de su jale, va. Vienes cansado, agüitado, con ganas de echarte una o dos cervecitas y dormir a gusto con madre, va. Oye, pues el vato venía para su jale y vio que estaba la apertura de un nuevo bar que le quedaba de camino. Jovato, ah, chinga, pues deja, llego ahí, para chingarme unas dos cheves y llegar a la casa ya arregladito para dormir. Entró el vato. Oye, compadre, ¿lo acaban de abrir o qué? Dijo, esta semana, compadre, es la primera semana aquí en el bar. Dijo, de hecho, esta semana está de promoción que tenemos de 7 a 8 las bebidas con mamadita. ¿Cómo dijo, oiga? Sí, tenemos las bebidas con mamadita, así es. A ver si la caché bien, güey. O sea, una bebida y la mamadita, ¿la doy yo o me la dan a mí? No, usted compra una cerveza y una de las chicas de las hostes que tenemos aquí vienen y le da un servicio de se chala a tu madre mientras usted está tomando su cerveza. No, madre, ¿qué hora son? 6:30. Todo el güey se hizo pendejo con la que había pedido. Se hizo pendejo media hora ahí, esperando a las 7. Llegaron las 7 de la noche y se abrió la promoción. Llegó la promoción, ahora sí ya compre su cerveza y su mamá. ¡Mesero! Porfa, güey, una chevecita. El güey incrédulo, güey, le trajo la cerveza a una host, se la puso, la destapó, le limpió el pico, después, y con la misma que va a limpiar el pico, le limpió el otro pico, ¿verdad? Sí, venía del jale, no mames, pedí una pasada. Todo sudado, no mames, güey. Al chile, no hagan esa mamada, porque al chile, ya después me dijo mi vieja, báñate, hediondo, güey, perdió, va. No, la otra vez todavía traía, fui a ayudar a los maestros y todavía traía yo arena, güey, mi vieja. Oye, la morra empezó a darle. El vato, no mames, está con mal. Y se hizo para atrás y el mesero le dio un puto. Derece ese cabrón, tómele, pues no se va a hacer pendeja. Tómele. Si no le toma, se quita la morra. Ok, está bien, le estaba tomando el güey. Oye, apenas se la acabó y se dio. Chinga su madre, sí ve la morra, dijo, espera, está no cabo, otra cheve. Hombre, estaba cheve, y el vato con los ojos en blanco y otro chingadazo, pues no se haga pendejo. Sí. Para no hacerles encuentro largo, al 10 para las 8, el güey ya, iba para su casa, el güey iba así ya. Llegó a su casa, abrió la puerta, dijo la señora, qué bonito el señor, mira. Ha de venir bien mamado, va. Dijo, y borracho también.